Amada novia de la fe mayor. Yo sé que esta es solo una carta sencilla con una gramática inadecuada, pero quiero que el mundo sepa que nosotros creemos toda palabra que dijo nuestro profeta y la aceptamos ser así dice el Señor. Cuando lo escuchamos a él decir algo en la cinta, lo creemos. Lo aceptamos y luego lo recibimos personalmente como si Dios mismo nos hablara directamente. Ha sido predicado y cabalmente vindicado por la palabra de Dios que no puede ser el hombre, tiene que ser Dios. Nosotros creemos las mismas señales físicas que han aparecido hoy en la tierra que aparecieron cuando Jesús estuvo aquí. La misma columna de fuego que vio San Pablo con la misma naturaleza, obrando lo mismo, vino en nuestro día. Es Dios hablándonos directamente. La misma señal espiritual por la cual Él se identificó como Mesías, lo ha identificado a Él hoy. Él todavía es el Mesías. Usted solamente puede recibir estas grandes bendiciones si cree que toda palabra al presionar play. Es así, dice el Señor. Si usted es alguien que no lo cree y tiene que decidir intelectualmente o por alguien que le diga, esto es la palabra del Señor y esto es solo el hermano Branham hablando, entonces esto no es para usted. En el tiempo, en el tiempo cuando Moisés guió a los hijos de Israel, Israel había uno, uno que ese era, uno. era Moisés. Todos los demás solo seguían el mensaje. ¿Ven? Pero hoy, para nosotros que sí lo creemos de esa manera, nuestros corazones están tan llenos de gozo y borboteando que apenas podemos contenernos. Yo siento que Él nos ha redimido, siento que nuestros nombres están en su libro, yo creo que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Porque nosotros creemos que este mensaje es la voz de Dios hablándonos directamente. Aceptamos esto como si Dios mismo nos hablara del labio a oído. No hay duda de que nuestros nombres están en su libro. Permítanme decirlo de esa manera. ¿Ha sido esto el ministerio de Jesucristo reencarnado en su iglesia en este día postrero? Eso es lo que muchos de nosotros creemos. Yo lo creo juntamente con ustedes. Así es exactamente como nosotros lo creemos. Jesucristo reencarnado, hablándole a su novia en la cinta. Cada vez que presionamos play, nuestra fe alcanza alturas nuevas. Esto no es solo otro predicador hablando. Es Dios mismo hablándonos. Nosotros solamente queremos la palabra 100% pura. Permítame preguntarle algo. ¿Es William Marion Brannan su pastor? ¿Es él el séptimo ángel mensajero vindicado de Dios? ¿Cree usted que lo que él le pidió hacer a Dios, Dios lo hizo? ¿Cree usted que Él era la voz de Dios para este día? ¿Cree usted toda palabra que Él dijo? Entonces usted será de nuevo bendecido más allá de las palabras este domingo. No hay otra manera en la que usted pueda recibir esta bendición a menos que esté escuchando las cintas y creyendo que lo que está escuchando es así dice el Señor. Usted debe creer que lo que Él dice es Dios hablándole directamente a usted. Yo, como su pastor, su hermano, con la fe que tengo, le he pedido a Dios que la coloque en ustedes. Yo creo que recibiré lo que he pedido. Ahora, si ustedes lo creen conmigo, con la fe que tengo yo, la entrego a ustedes para esta hora. Para nosotros, Él es nuestro pastor. No hay nadie en el mundo que tenga más ni mayor fe que nuestro pastor, el profeta de Dios. Ahora, el profeta de Dios le ha pedido a Dios que nos dé su gran fe. Si sí, usted lo cree con todo su corazón, ahora esta fe es suya. Gloria, la tenemos. Nuestra fe podría haber sido débil, pero ya no, porque ahora tenemos su fe. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, denuncien a sus aflicciones a sus enfermedades y díganle tienes que salir porque ustedes tienen su fe más mi fe con el poder de Jesucristo cuya omnipresencia está aquí para vindicarlo y probar que Él está aquí lo sanará en esta misma hora ¿qué puedo decir que lo haría a usted venir a unirse con nosotros y recibir esta gran bendición? piénselo lo que usted necesite puede tenerlo si viene a escuchar y simplemente lo cree. Vengan a escuchar con la novia este domingo a las 12 el mediodía hora de Jeffersonville. Estaremos reunidos y escuchando desde el este al oeste, del norte y el sur, todos al mismo tiempo. Mientras el, así dice el Señor nos habla y nos dice todo acerca de el que está en vosotros. Sermón predicado el 10 de noviembre de 1963. Si usted no puede escuchar con nosotros al mismo tiempo este domingo, no importa. Solo presione play en cualquier momento y escuche y crea que lo que está escuchando es la voz de Dios hablándole. El hermano Joseph Brannan. Amados creyentes con fe perfecta, cada día nuestros corazones laten con gran expectativa. Esperamos que llegue la hora de su pronta venida. Todos los temores se han desvanecido. Ya no nos preguntamos, ¿seremos su novia? Ya está anclado en nuestros corazones como nunca antes. Somos su novia. Nos ha arrebatado una atmósfera celestial al escuchar el ministerio de Jesucristo reencarnado en su iglesia. Este mensaje ha sido tan completamente vindicado por la palabra de Dios que no podría ser un hombre. Tiene que ser Dios hablando del labio a oído a su novia. Creemos que no es un hombre quien nos habla en estas cintas. Es Dios. Lo que estoy tratando de decir es, nunca pierda su confianza. No deje que Satanás le diga algo malo acerca de mí porque de eso hay mucho, pero usted mantenga esa confianza, porque si no, entonces no sucederá. No me miren siendo hombre, soy un hombre, estoy lleno de errores, pero miren lo que estoy diciendo acerca de él. Es él, él es el único. Usted debe tener confianza y creer en lo que él dice, o eso no ocurrirá. No miramos al profeta de Dios como un hombre como muchos piensan que hacemos. Estamos detrás del velo de carne humana y todo lo que vemos y oímos es a Dios hablando a través de labios humanos y tenemos confianza y creemos toda palabra. Esa es la revelación de Jesucristo para hoy, creer que es Dios, no un hombre hablando en las cintas. Si eso se le ha pasado a usted, mi amigo, usted ha pasado por alto el mensaje de la hora y usted no puede ser la novia. Satanás le aplica su interpretación a eso, y el 99% de las veces él cita el mensaje, así como lo hizo con Eva pero a ella se le mandó permanecer con la palabra. Lo que Adán le dijo a ella es lo que Dios dijo, no lo que algún otro dijo que significaba. Ella debía permanecer con la voz de Dios. Este es el día más grandioso que el mundo haya conocido, la vida de Jesucristo que vivió y se reveló a sí mismo en la vida de su profeta. Ahora está viviendo en carne en nosotros, su novia. Estamos haciendo exactamente lo que Él nos mandó a hacer, permanecer con la palabra al permanecer con la voz de Dios en las cintas. Este es el ministerio de las cintas y el programa de Dios para hoy. Si usted verdaderamente cree que William Marion Branham fue el séptimo ángel mensajero escogido por Dios, aquel que Dios escogió para hablar y revelar todos los misterios escondidos en la palabra, la voz de Dios a esta generación, un hombre que tenía fe como ningún otro hombre, a quien el ángel del Señor le dijo, si logras que la gente te crea a ti, nada impedirá tus oraciones. Entonces este domingo será un día de letras rojas como ningún otro. No hay nada que pueda quitarnos la revelación de este mensaje. Nada. Nunca podremos dudarlo. Si Él lo dijo, nosotros lo creemos. Puede ser que no lo entendamos todo, pero lo creemos de todas maneras. Jesús mismo nos dijo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Permitamos que eso penetre en nuestros corazones. Su Espíritu vive en nosotros. ¿Podemos comprenderlo? Ahora mismo, mientras usted lee esta carta, el Espíritu Santo, Dios mismo, la columna de fuego, está viviendo y morando en nosotros. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Dios lo dijo. Satanás nos dice constantemente que somos una falla. Y Él tiene razón, lo somos. Él nos lo recuerda, no estamos donde necesitamos estar en la palabra. De nuevo tiene razón, no lo estamos. Hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Perdónanos Señor, Él tiene razón. Pero aún con todos nuestros errores, todas nuestras debilidades, todas nuestras fallas, eso no cambia el hecho de que nosotros somos la novia, creemos toda palabra, no nos miramos a nosotros mismos ni a nada que podamos hacer, somos un desastre. Solo sabemos que Él nos escogió y nos dio una revelación de su palabra y nada puede quitarnos esa revelación. Está grabada en nuestro corazón y nuestra alma. Él nos dijo que se requiere que tengamos fe perfecta. Señor, la tenemos. Fe perfecta en tu palabra. Tenemos fe en lo que tu profeta dijo que es, así dice el Señor. No es palabra de Él, sino palabra tuya para nosotros. Tu profeta nos dijo que cualquier cosa que necesitemos, si solo creemos y tenemos fe en tu palabra, Podemos recibir cualquier cosa que necesitemos. Nosotros creemos. Señor, tengo una necesidad. Vengo ante ti con toda la fe que tengo en tu palabra, porque ella no puede fallar. Pero hoy, Señor, no solo vengo ante ti con mi fe sino con la fe que tú le diste a tu poderoso séptimo ángel mensajero. Oh, oh Señor Dios, ruego que seas misericordioso con nosotros, y que todo hombre y mujer que está presente, que tenga cualquier clase de enfermedad o aflicción, así como Moisés se puso en la brecha por el pueblo, en esta noche ofrezco mi corazón ante ti, Señor. Y con toda la fe que tengo yo, la cual está en ti, que tú me has dado, yo les doy a ello. Yo digo, lo que tengo, le doy a esta audiencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, renuncien a su enfermedad, porque mayor es Él que está en ustedes que el diablo que les está queriendo quitar la vida. Ustedes son los hijos de Dios, ustedes son los redimidos. Está hecho. Su palabra no puede fallar. Lo que sea que necesitemos, podemos recibirlo. Vengan y únanse con nosotros este domingo a las 12 del mediodía, ahora en Jeffersonville para recibir esta gran bendición y unción de Dios mientras una porción de la novia estará reunida de alrededor del mundo, escuchando a la voz de Dios poner su fe con nuestra fe. El hermano Joseph Brannan, el que está en vosotros, sermón predicado el 10 de noviembre de 1963.